Información en vivo desde la cuadra 33 de la Avenida Lima, intersección con el Jirón Callao, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, donde a través del WhatsApp de Exitosa 940-800-800, los vecinos han reportado el mal estado de las pistas que precisamente estamos registrando a esta hora, donde los vehículos tienen que saltar, incluso ingresan sus llantas en estos huecos que se encuentran desde ya varios años atrás, según manifiestan los vecinos. Caballero, ¿cuánto tiempo se registra el mal estado de las pistas? Ya tiene años, ya. Años, antes que fallezca nuestro alcalde Ternero, y de ahí ya ahí quedó. Preocupación para los vecinos porque ya ha generado accidentes. Claro, claro, ya se... Siempre hay accidentes, ¿no? Le hemos dicho hasta que pongan un repomuelle porque vienen los trailers y vienen los carros cueteados, y este es un mercado, ¿no? Y la reparación de ello, del asfalto, ustedes mismos con sus propios recursos han tenido que costear para que pueda darse un mejor tránsito. Claro, nosotros como empresa que somos de mototaxis rápido, nosotros hicimos la pista, hicimos ese rompemuelle, nosotros mismos, que es la empresa rápido, ¿no? Pero de ahí se salió el desagüe y se malogró la pista. Y hasta ahora ni un alcalde viene y arregla acá. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que pongan rompemuelles porque el carro viene cueteado. Y había accidentes, bastante accidentes, pero no sé. Lo que dice lo bueno del alcalde es que sí, ha sacado los ambulantes. Y es un problema que enfrentan los vecinos, ¿no? Finalmente, ¿qué se pediría, caballero, por el bienestar de las personas de la tercera edad, de los niños que transitan por estas calles? Que... No, acá lo único que tiene que arreglar como vecino, ¿no? Y trabajador más de acá, que rompe muelle y arreglen la pista, ¿no? Y están bien que hayan sacado a los ambulantes, ¿no? Pero lo que yo deseo es que arreglen la pista y pongan rompe muelle. ¿Un nombre? Yo me llamo Javier. Gracias, señor Javier. Bien, entonces, esta es la información que se tiene a esta hora para Exitosa en Lima, 95.5.